Movió tiro, ya estamos en el segundo tiempo. 2-0 Boca está ganando este partido de los cruces de semifinales de la Liga Regional de Fútbol. Goles de Maxi Graf y de Merkel en el primer tiempo. Boca, tiro que la tiene complicada con uno menos. Deberá ir a buscar el resultado en este segundo tiempo. Ya le pegó Doles Chan buscando largo a Martínez. No va a llegar el número 7. Saque de arco para Boca Juniors en la reanudación de las acciones. Aquí estamos en vivo desde el estadio Rubén Seguí para esta gran semifinal de la Liga Regional de Fútbol. Con los otros partidos también en pleno desarrollo, uno que ya ha terminado, el triunfo de Automoto sobre el Progreso. Y hay gol de Unión de Torkins a los 2 minutos. Este partido comenzaba a las 4:30. Unión de Torkins le gana 1-0 a San Martín de Carué. Tenemos el triunfo parcial de San Martín de Santa Trinidad, 2-1 sobre Independiente. Victoria de Blanco y Negro en el Clásico, 1-0 sobre Deportivo Sarmiento. Y Atlético Huangueleni y Juan Fútbol Club, que estaban empatando 1-1. Interesante resultado. Siendo un poquito futurista, Juan, y imaginamos que con estos resultados parciales, ¿dónde se jugaría una final? Pigüé, me imagino, en cancha Peñarol, como se viene jugando últimamente, ¿no? Sí, sí, sí. Boca por el momento contra Unión de Torkins se jugaría, imagino, en Pigüé. Atención, porque me parece que hay fiesta de la primavera el próximo domingo. Sí. Allí en Pigüé, ¿no? Es así, es un clásico de cada primavera. Veremos cómo se dan las cuestiones y se puede jugar allí. Será tiro libre para Boca Juniors, ya lo hizo Merkel tocando con Supes. Va Boca con la diferencia importante que tiene a esta altura del juego de 2-0. En el comienzo del segundo tiempo viene el centro, había una posición adelantada. Será tiro libre indirecto para Tiro Federal en defensa. Partido que arrancó más o menos como arrancó el primer tiempo. El segundo tiempo, vamos a aclarar. Tiro libres. Vamos, hay que ver la postura que toma Tiro Federal. Yo pienso que de ir a buscarlo, pero por ahora Boca no se ha replegado para nada. Intenta jugar y con el correr de los minutos veremos qué pasa. Debería aprovechar más las pelotas paradas, intentar jugar un poquito más. Ya sale Merkel intentando contra la marcación de Gies. Le gana Gies bien y se viene Arata. Se viene el zurdo Arata en cara al área. Arata va a tocar con Gies. Gies en la puerta del cuadro mayor le pegó al arco. Romero la hizo fácil, pero iba muy bien direccionado ese remate. Buen intento de Tiro Federal, que está atento a la salida de Boca. Arata robándola. En este caso el remate de Gies, que parecía complicado, pero sin problema se quedó Romero con esa pelota. Ya va a ser el lateral Santiago Abad, largo, buscando a Maxi Graf, peinaba Gies, va a completar Martínez. Ferreira, que de cabeza busca a Doles Chan, no puede peinarla, le gana Aguirre en la lucha por la mitad de la cancha. Supes, Abad, Doles Chan toca con Gies, pelota larga, resta Abad. Le queda Aguirre tocando atrás con Supes, va a llegar el arquero, la tira larga y alta y fuera de la cancha. Emiliano Romero. Parece nervioso Boca en los comienzos del primer tiempo. Perdón, del segundo tiempo. Sigue con la modalidad de salir jugando, pero no le está resultando, no está atento atrás. Aprieta Tiro, se viene la Villa con Doles Chan. Abrió Doles Chan buscándolo a Arata. Arata como un 7. Se va a perfilar para la zurdo, va a ir para afuera. Fue para afuera Arata, va a tirar centro de derecha. No fue bueno. No fue bueno, pero Le gustó Javier Martínez la acción de Tiro Federal. Lo tuvo la Villa con ese centro de Arata. Se fue por atrás del arco. Será saque de arco justamente para Boca Juniors. Buen intento. La presión que es efectiva. La robaron. El centro de Arata no fue bueno. Fue de derecha. La pierna inhábil del jugador de la Villa. Y saca Romero. Gol de Deportivo, Kike Hernández lo empata para el Verdi Rojo en el Clásico. Ahora están 1-1 en el Parque del Verdi. El primer Clásico con 2 goles, ¿no, Juani? Primero. Teníamos de 2, tanto una victoria de Deportivo en el primer Clásico del año. En el segundo fue victoria de Blanco y Negro por la mínima. Sí, y el anterior había sido triunfo Verdi Rojo por 2-0. Recién ahí tenemos que remitirnos para encontrar
Dos goles en el clásico que fueron, por cierto, muy deslucidos, no los últimos. No nos quieren porque hay goles cuando nosotros no vamos. Ya le pegó Doleschán, busca largo, sale Romero con los puños, viene el arquero. Recibió un toque, falta y será tiro libre para Boca Juniors. Ya repone Boca desde el fondo con Abad. Pelotazo largo en 6 minutos de este segundo tiempo. Lo está ganando Boca por 2-0. Se viene la Villa buscando una respuesta. Giest, Doleschán, la pisa. Doleschán mete el bochazo al área intentando encontrar a Douglas Farías. No podía. Falta y tiro libre será para la Villa. Y hay amarilla para Supes. Amarilla para Supes. Nuevo amonestado en Boca Juniors. Como dije, me da la impresión que Boca salió nervioso este segundo tiempo. Por ahí me da la impresión que iba a salir con tranquilidad, teniendo un 2-0 abajo y un 2-0 arriba. Y ahora un peligroso tiro libre para Doleschán. Así es, está inquieto la araña Kessler porque tiro se viene, porque tiro lo va a buscar el descuento con esta pelota parada de Doleschán o Arata. ¿Quién le va a pegar? Yo le tiro una fichita a Doleschán. ¿Le va a pegar Doleschán, creo? O el de los botines amarillos, verdes, Arata. La acomoda último Román Arata, pero le va a dar Doleschán, me parece. Le dio finalmente Arata, de zurda y a las manos del arquero Romero. Desactivó bien el pique, el uno de Boca. Una buena para tiro con ese tiro libre que terminó en las manos del arquero. Intentó el remate al palo más cercano del arquero. Seguramente pretendió que el arquero vaya o adelante un pasito para el otro palo y no le salió bien, pero se viene el contraataque. Se viene la Villa con Toledo, cruzó la mitad de la cancha, siempre Toledo, tiro largo para Arata, desequilibrante Arata en este segundo tiempo intentando como un número 7. Arata se perfila para la zurda, toca atrás ahora para Gies, se viene la Villa, se viene con Gies, centro de Gies, buscaba ahora Aguirre para rechazar, intentaban completar, llegaba la media volea de Douglas Farías, recupera Boca, sale jugando ahora el equipo boquense con Vivas. Quedó sentido el capitán boquense Nicolás Supes, por eso se frena el juego y entrarán a atenderlo. Creo que no va a ser necesario. Zafó Boca. Será reposición desde las manos por el costado. Quedó caído el jugador de Boca por una media chilena que tiró Farías. Le erró al balón. Y en 8 minutos salió con más intensidad, tiro, salió a buscarlo obviamente. 2 goles abajo. Por ahora Boca no sale. No intenta aprovechar el hombre de más. No utiliza el contraataque con la velocidad que tiene. Y el partido sigue 2-0 para Boca. Tranquilo, por ahora. Hay gol de blanco y negro. Nuevo gol de blanco y negro. Chazarreta ahora le devuelve la diferencia, la ventaja al equipo de Loli Díaz, que ahora vuelve a pasar arriba. Insisto, no nos quiere. No hubo goles. Muchos goles en los clásicos anteriores, en este caso la victoria de blanco y negro, que se medirá en comienzo con el perdedor de este encuentro. Así que tendremos un partido en Coronel Suárez, por así lo menos. Así es, sea quien pase, habrá duelo aquí en nuestra ciudad. Disputaban allí Doleschán con Graf, pedían falta, no había y se viene Boca con Robin, va a encarar al área, tiene espacio, tiene la oportunidad Robin, viene Robin, se abrió. Y remató desviado, ¿no? La hizo bien el 8, me parece, ¿no? La hizo bien el 8. Gran movilidad de la pelota. De derecha a izquierda. Arrancó con Maxi Graf. Supes abrió para Robin. Y el remate no fue bueno, pero la situación y la claridad sí lo es. Pensé que iba a enganchar hacia adentro. La veía más fácil desde acá, claro, ¿no? Cómodamente sentado. Robin eligió tirarla por afuera, estirar por ese sector y el defensor de la Villa me parece que la adivinó la intención. ¿No? La adivinó la intención y ¿usted la metía, Mayán? No, ¿qué voy a meter? Yo no puedo, nada puedo meter. Te has retirado del fútbol. me han contado que... Defensor que, rústico. Me han contado que te dedicas al fútbol, Fabra. Sí, es una actividad que desarrollamos de vez en cuando. Se va a venir Marito Boliak para la cancha, será modificación para tiro federal. Casaca número 16, delantero él. Veremos a quién saca Javier Martínez del partido. Va a buscarlo con un delantero más, el equipo de la Villa.
Muy bien, se retiró Douglas Farías a la cancha. Mario Boliak, delantero por delantero, es la variante que mete Javier Martínez a esta altura del partido. Y hay un cambio también en Boca, se viene Valvidares, sí, Sebastián. Sí. Se viene Seba Valvidares y es una vuelta, más que importante la de este talentoso jugador que tiene Boca, muy aquejado por las lesiones. Y bueno, se retira Maxi Graf, el número 10. Parece que se retira con un golpe, el número 10. El goleador que tiene Boca, en este caso en su cuenta personal para este partido, un gol y una asistencia. Uno de, si no es el mejor jugador que tuvo el primer tiempo, pegar el palo. Repone tiro el juego con Dolechan. Dolechan manda el pelotazo largo hacia el área. Va a salir Romero, que estuvo muy seguro esta tarde, ¿no? Sí, sí. No había tenido un buen partido la semana pasada. Se le escaparon dos o tres, tuvo algunos errores en los goles de la victoria que tuvo Boca, si no me equivoco, contra Juan, puede ser, Juan Fútbol Club. Contra Tiro Federal. Pero hoy, en el día de hoy, muy correcto lo de él. Así es, bochazo largo de Abad buscándolo a Robin. Robin intenta el centro, no pudo. Será saque de arco para Tiro Federal. Sale, pegaba Carricajo, fuerte y largo a la mitad de la cancha, peinaba Martínez, le va a quedar a Dolechan. Lucas Dolechan con la pelota, tocando ahora con Arata, Román Arata. Hace un giro, toca con Gies, intenta con Dolechan, gana Boca. En ese sector con Aguirre y viene para Valvidares, que va a tocar la primera pelota en el partido. Y recibe falta de Hoyos. Agarrón arriba contra el jugador de Boca, tiro libre para Boca. Viene el árbitro en esta. Lo venía tomando, cruzando el brazo por el rostro, decidió cobrar el full, pero Boca hace justamente lo que estamos viendo, intenta jugar lo máximo posible y no y alejar la pelota de los jugadores de Tiro Federal. Pelotazo largo, picaba Cristian Rota, había posición adelantada. Ya la jugó Tiro con Gies, buscan largo a Arata, gana Abad. Ya repone la Villa con Gies, buscando a Arata. Arata muy marcado, sale bien con Dolechan, que hacía una pisadita de pie a pie, la ganó Boca y viene la contra de Boca con Merkel. Merkel tocó con Valvidares, le quedó largo el pase porque Valvidares picó al vacío y no se quedó en ese sector. Ahora viene Boca nuevamente con el balón con Supes. Supes tocando para el otro Supes, para Matías. Juegan con Valvidares, linda pisadita de Seba Valvidares, larga para Manu Merkel, que va a llegar. No va a llegar. Será lateral para la Villa. Monopoliza la pelota Boca en la mitad de la cancha. Juego corto. Boca intenta no jugar mucho, sino tocar rápido para no perder la pelota. Justamente porque el tiro de contraataque lo ha complicado en este arranque del segundo tiempo. Y trata de alejar la pelota de los delanteros rivales. Robin por la derecha, va como una flecha Robin, tira larga y va abajo Martínez, en línea cobra falta y será para Boca. Hubo un roce, se queja la gente de Tiro de aquel sector, no alcancé a ver desde aquí si lo tocó o no. En línea Lopito lo asistió y Rossi cobró la falta y el tiro libre para Boca. Fue mínimo roce. Yo la impresión que cuando ya lo había superado Robin, le dejó la pierna al jugador de Tiro Federal. Cuando se viene otro cambio, el otro Valvidares que estaba en el banco, ¿quién sabe quién saldrá? Se viene Lucas, otro Valvidares para la cancha. La pelota es de Boca con Supes, tiró para Robin. Robin mandó al área, resta a Hoyos. Le queda a Supes nuevamente. Aguirre que la metía, no pasaba esa bola, restaba a Gies. Le queda nuevamente a Matías Supes, tira hacia atrás para Abad. Santiago Abad, el zurdo, busca el pase para Merkel. La tiene Boca ahora, monopoliza la tenencia de la pelota con Supes. Interceptaba a Dolechan, le quedó a Merkel. La tiró por arriba, linda, linda de Merkel. Y ahora plancha de Gies.
y tiro libre para Boca Juniors. Juan, y una pequeña quéjame, porque hay una realidad. Yo llegué a la cancha y me dio impresión poca gente. Yo sé que Boca es un equipo que mucha gente viene a la cancha. En la fiesta, en la primavera, ¿no era mejor suspender? Digamos, más que nada por... Yo estoy hablando de los intereses de los clubes. Digamos, sabiendo que viene menos gente, es menos que se recauda. Sí, puede ser porque además tenemos calendario de sobra. Sabemos, ¿no?, que estamos terminando en la mitad de noviembre o por esas fechas. No ha llovido. Vamos a estar terminando, si todo sale bien, y si no se suspenden nunca más en este año, a mediados de noviembre, ¿no? Claro. Quedaría todavía un mes como para poder jugar. Muy raro, porque el año terminamos este año el torneo anterior y vamos a terminar este año el torneo. Sí, es raro. La verdad que sí. Casi dos meses antes que el año anterior, ¿no? El campeonato anterior. Fue claro. Olmedo para la cancha en tiro federal, se retiró Guillermo Hoyos. Un nuevo cambio que introduce Javier Martínez. Ya la juega la Villa con Ferreira, que corre la cancha hacia adelante. Ferreira tirando largo para Boliak. Ganó Marito Boliak. Se viene el número 16, que entró hace un ratito nada más. Por Douglas Farías, Boliak ante dos. Pasó muy bien Boliak, metió un caño. Pero llega Supes al rescate para quedarse con la pelota, cubrir el balón. Y será saque desde el arco para Boca. Buen recurso de Boliak, que le puede dar a tiro federal una variante en ataque mediante a su velocidad, gambeta. En este caso la demostró, no pudo pasar. Estaba solo contra tres, mano a mano. Cuando se va a venir otro cambio y el último para tiro federal, se viene Jacobo Somoza en tiro federal. Veremos quién sale. Se viene Somoza para la cancha entonces. Se viene Boca también con Cristian Rod. Va por la izquierda ante la marcación de Olmedo. A ver si Rod puede pasar o Olmedo ganar, como finalmente sucede. 18 minutos tenemos de este segundo tiempo. Lo está ganando Boca por 2-0 y se está metiendo en la final de este torneo clausura, la final principal. Después vienen por atrás y por otros cruces complementarios varios equipos también con ganas de pelear el campeonato, pero tienen un camino obviamente mucho más largo y espinoso, complicado. Sigue 1-1, Atlético Wangelén y Puan Fútbol Club. Triunfo parcial de blanco y negro en el clásico sobre Deportivo, 2-1 también. Y San Martín, que le está ganando por 2-1 a Independiente, llegando ya al final de ese partido. Y Unión de Torkins, que le va ganando 1-0 a San Martín de Caroé. Y recordar también lo que fue derrota del Progreso, triunfo de Automoto, más tempranito. Sobre las 2 de la tarde arrancaron a jugar. Sí, seguramente. Dura derrota hasta ahora de Deportivo Sarmiento. Y Rossi, que está expulsando a jugador a Vivas del cuerpo técnico de tiro federal. Se acerca a hablar también con Javier Martínez. Y bueno, a calmar un poco los ánimos y las protestas a esta altura del juego. Ya repuso Gies, buscando a Jacobo Somoza. Gira el grandote, el tanque del Líbano, el número 14 que entró recién, buscando a Mario Boliak, se le iba por el costado, será lateral para Boca. Valvidares perdía con Gies, después acusa un golpe Gies de Valvidares. No cobra el árbitro, bola larga para Rod, que va contra Olmedo. Cristian Rod, el número 9, el ex Independiente, va cuerpo a cuerpo con Olmedo, le gana muy bien ahora. Dinamarca era finalmente. Piten una falta, ya la jugaron, se viene tiro ahora con Olmedo, buscando a uno de los que comanda el ataque, que es Dolechan, lo busca a Somoza. Falta de Supes y será tiro libre para tiro federal. Apa, la pelota nos está buscando, Juan. Fuerte rechazo, viene por aquí. El fútbol está acá. Y justamente esto es lo que apostó el técnico con los cambios.
puso jugadores con altura, en este caso Somoza, y Dolechán va a ser el que remate. Puede ser peligroso esto. Así es, le va a pegar Lucas Dolechán en ese tiro libre, va al 5 para meter la rosca al área, pega en la barrera de un solo hombre, que era Matías Supes. Siempre Dolechán, ahora la pisa. Se la tocan afuera, será nuevamente lateral para la Villa, lo hace Giest. Buscando a largo el barbado, la peinaba Bolia, le queda Somoza, va a girar Somoza, metió el taquito. Era buena, le quedó a Martínez para pegarle. ¡Uy! ¡Cómo se salvó Boca! Se salvó Boca, lo tuvo la Villa, la media vuelta de Toledo. Salió cerca del palo, ¿no? Muy cerca del palo. Y es cosa seria, está asustando Tiro Federal. En este caso, por ahí parecía una jugada aislada por el tiro libre que había pegado. Lateral rápido. Y entró bien Jacobo Somoza, poniéndose contra el segundo marcador central de Boca. Y no lo deja jugar. Así que fue muy peligroso la media chilena, una especie de tijera. Y asusta. Ojo con Tiro. Se viene Boca, gana bien Dinamarca abajo. Y ahora resta Olmedo también para socorrer al marcador central. Y sacar esa pelota desde el fondo, lo presionan, lo tocan o no. Caía, se levantaba, va a intentar salir, recupera Boca, medias. Y ahora sale Gies, sale la Villa con Gies. Buchazo largo buscando al grandote Somoza que va a intentar aguantar. Metía arriba con el de la Madrid contra el del Ibero, va al tanque. Va abajo, fuerte, gana, rosa en Matías Supes, pero el asistente da el lateral para Boca Juniors. Me pareció que fue al revés. Da la impresión que la pelota había pegado justamente en Mauro Supes, pero al parecer en línea número uno no piensa como yo y hay lateral para Boca mientras estaba caído el segundo marcador central. Estamos hablando, sí, justamente de Mauro Supes. Mauro Supes fue fuerte contra Somoza, me parece. Y es un tanque, anda para darlo. Es un tanque, Somoza el de Líbano. Va a haber una amarilla, ¿Para Somoza? Sí. Una protesta, me parece. Amarilla para Somoza. La juegan peligrosamente hacia atrás al Romero para sacarla de zurda y quedó golpeado el arquero. Golpearon a Romero, quedó sentido. Sí. La jugó muy peligrosa Boca hacia atrás y tuvo que salir el arquero a responder, ¿no? Con ese fuerte remate y hubo un roce, me parece, contra algún jugador de Tiro. Roce o Viveza. Nunca lo sabremos. Me da la impresión que no lo toca Somoza en ningún momento. Por ahí puedo estar equivocado, ¿no? Pero el arquero en la segunda que queda del piso, si fue un golpe, no ha tenido buena suerte. Y Romero, porque tuvo buenas actuaciones debajo de los tres palos, pero le han propinado algunos golpes que para el arquero obviamente no es lindo. Está frío, muchacho. Ganó Independiente, ganó San Martín, perdón, 2-1 sobre Independiente. A los 50 minutos final, triunfo de Sanma, 2-1. Se mete en una siguiente instancia de los cruces. Penales en Wangelén, entre Atlético y Puan Fútbol Club. Van a penales en Wangelén. Guarda con Valdertuin, que es un muy buen atajador de penales. Largo. Ibarra también. También. Dos buenos arqueros, se chocan allí en Wangelén. Se retira Merkel, muy aplaudido. Otro de los grandes jugadores que tiene Boca, juvenil. Y se viene a la cancha, es Roppel, ¿no? El número 13. Sí, señor. Corroboramos. Sí, señor. Adrián Roppel, número 13, para reforzar el equipo, la defensa en este caso. Y no quiere dejar espacios. Está bien lo que plantea. Viene el centro, la volea. ¡Ah! Era de Cristian Roth y el rebote en Gies. Descolocado acá Ricajo, pero iba fuera del arco, por eso se salvó la Villa y será tiro de esquina para Boca que va a efectuar en los pies de Lucas Valvidares. Sorprendió Boca con esa jugada rápida. Y hay un córner que veremos si lo puede aprovechar. Ya le pegó Lucas Valvidares, viene pasado el cabezazo. Era de Cristian Roth. Bien por Carricajo que se quedó con esa bola sobre el primer palo y ya le pega largo. Buscando al grandote Somoza.
Ganaba bien Matías Supe, le va a quedar a Dolechan. Puntea apenas, recupera Lucas Valvidares, ya la tiene el 15. Toca muy bien de zurda para su hermano Sebastián, la tiraba larga, gana. Se viene Valvidares, Sebastián Valvidares, la cambia de frente para Roth y está el tercero de Boca. Cristian Roth le va a pegar, le pegó, ¡oh, Carricajo! Bien por el cacha Carricajo ante el mano a mano con el jugador de Boca. Se quedó con la bola el número uno y evitó el tercero y lo que liquidaba ya el partido, ¿no? Esta fue muy importante porque justamente este gol liquidaba la, el partido, la serie, como, como se le quiera decir. Gran pase de Valvidares para un Roth que estaba solo y mejor la atajada de Carricajo, que sacando el primer gol, el de tiro libre, puede haber sido un error, después estuvo correcto. La picó Valvidares para Nicolás Supes. Offside, fuera de juego de Nicolás Supes. Por eso será tiro libre indirecto para la Villa en el fondo. Y los últimos minutos ha sido claro dominador Boca. Saliendo rápido de contraataque, tiene velocidad para hacerlo. Y aprovecha los espacios que deja un tiro federal que juega con un hombre menos. Recordando la expulsión de Gutiérrez cuando promediaban 25 minutos del primer tiempo. Y ahora se están jugando 26, pero de este segundo tiempo. Se viene Boriak buscando a Somoza, offside. Había posición adelantada de Somoza, le ganaba el duelo el arquero Romero. Un pasito adelantado, Jacobo Somoza. Será tiro libre e indirecto para Boca Juniors. Ya va saliendo Boca con Aguirre en 26 minutos, 2-0 el triunfo parcial de Boca Juniors. El pelotazo largo, Gies que cabeceaba hacia atrás y será córner para Boca. Luego córner para Boca, se ve un tiro federal cansado. Justamente lo que Boca ha tratado de hacer todo el partido, moviendo la pelota, haciendo correr al, al equipo visitante en este caso. Por el lado de Boca no se desespera, sabe que los espacios están, tiene que aprovecharlos. Por el lado de tiro federal arrancó mejor este segundo tiempo, pero con el correr de los minutos se ha quedado sin piernas el equipo. Viene el centro, intentaban cabecear, no podían. Y se viene ahora nuevamente Boca con Vivas. Vivas poniendo el cuerpo, vio un buen rodeo de Vivas. Va a meter el centro intentando, sale Gies ahora. Y la respuesta de tiro, pelotazo largo buscándolo a Román Arata, que ahora anda por la izquierda. Arata se perfila ahora para tener el campo de frente y buscar la mejor opción. Toca atrás para Gies, se viene tiro. Se viene tiro federal. Gies intentando proyectarse y ganar. Le ganan en el cuerpo a cuerpo, le gana Nicolás Supes. Y ya rechaza el hombre de Boca tirándolo hacia adelante. Pecho de Dinamarca. Walter Dinamarca. Combina con Dolechan, intentaba nuevamente Dinamarca, no puede, y se viene Boca, expuesto, tiro en el fondo, picó Roth. No sé. Nosotros justo estamos en la línea del pase. Te puedo decir que no. Bueno, entraba Roth y salía la defensa justo ahí al límite. Al límite, pero en este caso no le doy la derecha a línea número 2 porque la pelota, cuando partió el pase está, te digo que medio cuerpo... Más de medio cuerpo habilitado. Una cuestión de un metro. Así que error. Podría haber estado el tercero de Boca. En este caso no. Y se viene tiro federal. Se viene tiro con Boliak. Viene Marito Boliak. Va por la derecha intentando mandar el centro. Lo hace. Rebotaba en el hombre de Boca y responde ahora a Supes. Le queda a Gies, uno de los hombres más participativos del partido. Va saliendo Boca. Lo intentaba. Interceptaba a Boliak. No podía ahora y le queda Roppel. La salida de Boca. Roppel toca atrás con Valvidares. La venta hacia arriba para que vaya Valvidares, el otro. Se va contra Dinamarca. Toca con el arquero Carricajo. Devuelve para Dinamarca. Y empieza un nuevo ataque de tiro federal con Dinamarca. Buscándolo a Martínez. De primera con Dolechan. Este con Somoza que aguanta y devuelve para Dolechan. Dolechan la tira hacia adelante para Boliak, que estaba en posición adelantada. Será tiro libre e indirecto para Boca Juniors en defensa. El partido entró en una pequeña meseta. No, Juaní, no es bueno este último transcurso. Boca dominando la rienda del partido. Por ahí tiro más, obviamente más desesperado. Duro planchazo.
Duro, un duro de Martínez contra Roth. Amarilla para él. Y sí, es verdad, Boca no puede aprovechar del todo las contras, los espacios que le da Tiro. Y Tiro tampoco encuentra las ideas suficientes como para inquietarlo a Boca a esta altura del partido. Tuvo un par de situaciones. Esa volea de Toledo. Que por una, poco. Una arremetida, pero no lo pudo aprovechar, ¿no? No lo pudo aprovechar. Después tuvo un remate de Somoza, que si no me equivoco, en línea 1 por offside. Sí. Tuvo la suya por ahí. Remate de Gies. Remate de Gies. No tuvo en abundancia, pero intentó. Eso es lo importante. Anímicamente importante para el grupo. Salió al segundo tiempo con uno menos, perdiendo 2-0. Por lo menos la garra y el corazón estuvo en este equipo. Se viene Aguirre tocando con Valvidares, que le va a pegar al arco. A las manos de Cacha Carricas, con dos tiempos. Se la queda el arquero. 31 minutos de este segundo tiempo, ganando Boca 2-0 en esta semifinal, metiéndose en la final el equipo de Araña Kessler para enfrentar por el momento a Unión de Torkins, que le está ganando 1-0 a San Martín de Carué. Lindo cruce, ¿eh? Lindo cruce, sí. Porque son dos equipos que no vienen de ahora. Ya el buen momento de Boca viene hace unos años, el de Unión de Torkins también. Por ahí, económicamente, Unión de Torkin ha traído jugadores interesantes. Boca tiene jugadores, si no son la mayoría salidos del club, pegan el palo. Y además tiene chicos muy interesantes, rápidos, dinámicos. Así es. Y bueno, se van definiendo también los otros cruces. Recordamos que ya ganó Automoto. Que ya ganó San Martín también a Boca. A Independiente. Que Atlético y que Puan Fútbol Club están en penales. Ya les vamos a contar cómo terminan. Y el clásico suarense entre Blanco y Negro y Deportivo es albinegro. Por el momento lo está ganando 2-1. Aquí 2-0 el triunfo de Boca Juniors sobre Tiro Federal. Pasando la media hora de este segundo tiempo. Roth, abajo fuerte Olmedo. Ahora Matías Supes punteaba esa pelota lateral para la Villa. Las localidades han pesado porque por ahora ningún visitante hizo supremacía sobre ningún local, tanto en las semifinales como en el resto de los playoffs. Así es, se viene Dolechan, Lucas Dolechan, intentando el remate desde lejos. Le vivoreó un poco, me parece, pero la contuvo bien el arquero de Boca Juniors, Milano Romero, que tiene el sol casi que de frente, muy de frente. Es raro, ¿no? Y no usa gorra. Claro, es raro no verlo con gorra. Sí, así es. Es fuerte, no sé si estarán haciendo unos 18 o 20 grados, pero el sol pega fuerte desde bien de temprano. Así es, va a ser amonestado, me parece, Lucas Dolechan también. Por la fuerte entrada sobre el hombre de Boca. Se la tiro libre para el equipo local en defensa, ganando 2-0 el equipo de Rodrigo Kessler. Ya se reanudó el juego. La tiene Boca con Cristian Roth punteando para Seba Valvidares. Ganaba bien Giest. Completa ahora Dinamarca tirándolo hacia arriba. Gana Vivas. Firme este número 2, ¿eh? Me gustó. La defensa en general me parece, sí. Pero sí, hoy Vivas tuvo un buen partido. No pasó ningún sobresalto. Y eso que tiene delanteros peligrosos, tiro. Sí. Faltó hoy la figura de Nuborowski. Sí, una ausencia importantísima. Importantísima. ¿No? Por ahí, encima volviendo por ahí a su casa, a Boca. Yo creo que podría haber lastimado un poco más, pero bueno, se lo pierde por lesión. Por un acuerdo. Un acuerdo que habían firmado sí, ambos clubes, debido a que Nogorowski, bueno, Boca es el dueño de su pase. Y acordaron no jugar. Acordaron que este no pueda jugar en caso de enfrentarse, algo que finalmente sucedió. Viene el centro buscando a Marito Boliak. Rechazaba ahora la defensa y le queda a Lucas Valvidares. Puntea abajo, era falta. Y tiro libre para la Villa y una nueva amarilla, en este caso para Lucas Valvidares. Merecida la amarilla, infracción de atrás. Correcto el árbitro. Hoy, ¿qué te ha parecido justamente el juez principal? Correcto. No tuvo... Sí. Ah, y aclaramos, tuve la posibilidad de hablar con el árbitro. A Gutiérrez la segunda amarilla es un insulto. Lo que dijo el árbitro del partido.
Así que si fue un insulto, amonestado o no, es clara la expulsión del jugador de Tiro Federal. Va a ser tiro libre para la Villa, se levanta su hinchada, no se resigna. Igualmente Tiro Federal a esta altura del juego, igualmente supongo también valorando este campañón del equipo en el segundo torneo. Y además tiene revancha en caso de no poder remontar este resultado, de reengancharse en los playoffs y de seguir en carrera de alguna manera. Le va a pegar Lucas Dolechán, viene el centro pasado intentando encontrar alguna cabeza que no sucedía. Sale la respuesta de Boca con Seba Valvidares. Le queda Abad ahora buscándolo a Aguirre. Este intentaba proyectar con Seba Valvidares. Había un topetazo, un empujón. Roja para Sebastián Valvidares. Por ese empujón contra el rival. En ese fue casi que un choque, ¿no? Un choque y los. Habría que ver. Lo atajó, lo sacó de encima. No sé si era para Roja, ¿eh? Me da la impresión que lo que protege un codo, un brazo, un manotazo, pero no dio la impresión. Me pareció una impresión. Por ahí fue fuerte, pero una amarilla creo que bastaba. Qué malo para Valvidares. Vuelve y lo expulsan. Sí, la verdad que sí. Se va con una bronca bárbara. Se va Valvidares, que entró en el segundo tiempo. Y por ese empujoncito, ¿no? Se va de la Roja. Modo de compensación, se puede decir. Sí, puede ser. 10 por lado. Partido ya casi resuelto. Sí. Puede ser. Puede también tener algo que ver con eso. Los 2 con 10 entonces para el desenlace del juego. Lo va a buscar la Villa, va a intentar la heroica. Tiro Dolechán con Arata, Román Arata buscando ahora meter un pelotazo largo, buscando a la cabeza de Martínez, también de Marito Boliak. Sacaba Santiago Abad por un costado, será lateral para la Villa. Y a falta de 10 minutos más lo que adiciona el árbitro, por ahí 10 contra 10 se puede poner algo interesante. Venía Martínez buscando pedir una mano. Le va a pegar Gies. Otra mano que pedían y otra mano que le dan. Penal, señores, para Tiro Federal. Una mano en el borde del área. Y será penal para Tiro Federal, que va a buscar descontar. Y cómo se pone el final si lo logra. Se le va a pegar Gies, señores. Va el número 4, no lo tengo con los penales. Va el barbado, va Gies, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! De tiro Federal, descuenta la Villa, se ilusiona la Villa, lo hizo Gies, de buen partido este lateral, el barbado la puso a un costado, la tocó Romero, pero no llegó a evitar el gol, descuenta la Villa y se pone lindo el final, 1-2 ahora Tiro Federal. Final caliente cuando se viene Boca, fue emotivo, te digo, el festejo de la gente de Tiro Federal, veían un partido ya casi terminado, 2-0 y a falta de pocos minutos se abrió con este penal y Tiro Federal se viene. Y no está muerto quien pelea, dice la Villa. Va a jugarse todo hasta el final para encontrar el empate. No lo tenía Gies, pateando penales. Se hizo cargo el 4. Puso contra el palo. Llegó el arquero a tocar el balón, pero fue un remate muy, muy fuerte y no pudo contener Romero, que venía de un buen partido. No tuvo responsabilidad, pero no pudo sacar el penal. Así es. Será ahora tiro libre para Boca Juniors, que encuentra un poco de aire, ¿no? Un respiro a esta altura del partido. Tenemos 40 minutos, quedan 5 y algo más para la ilusión de Tiro, para ver si Boca puede aguantarlo o Tiro llegar al empate en este final. Le va a pegar Lucas Valvidares, el número 15. No mucha gente mete Boca, claro. Tiene que aguantar el resultado, por eso ya la juega Valvidares tocando con Roppel. Roppel ante la marcación de Hiest. Siempre Roppel, le gana el 4, le gana bien. Sale jugando ahora la Villa con Toledo. Bochazo largo para que gane Abad. Recupera Dolechán. Mario Boliak la mantiene dentro del campo. La tira hacia arriba ahora. La aguanta el tanque Somoza. De espalda, toca hacia adelante y va la Villa. Con Dolechán, resta Vivas, lo hace mal. Le queda Boliak, la cambia de frente.
La baja Supe, se engancha bien Mauro. Pierde ahora con Somoza, que gana en dos tiempos y se viene tiro. Se viene con Arata. ¡Ah! ¡Romero! ¡Romero tapó el empate! Era el empate de la Villa, lo tapó Romero. La actitud del equipo de la Villa, que se va con todo encima de Boca. Metió fuerte un par de veces en el borde del área. Abrieron para Arata, que se perdió el empate, Pepo. Se perdió el empate y esta situación fue más que clara. Y cuando tuvo que aparecer Romero, decíamos, no tuvo responsabilidad del penal. Tuvo buena actuación en general del partido. En este caso se salvó y lo salvó a Boca porque falta 4 minutos más lo que adicione el juez principal y tiro federal era el empate y nos íbamos derecho a los penales. Sí, sí, así es. Por eso se levanta la gente de tiro, que viene un buen número, aquí a cancha de Boca. Está exultante a esta altura porque ve la posibilidad latente del empate cuando hace un ratito nada más veía muy complicada la chance de poder levantar este partido. Lo tuvo Arata, lo tuvo tiro. Estuvo bien Romero en este caso para evitar el gol del empate que nos metía en los penales. Mientras tanto, Mauro Supes, tirado en el piso. No sé si fue por un choque con Somoza. Fueron a disputar el balón. Y el número 6, el segundo marcador central, quedó con alguna molestia al parecer, o por ahí haciendo un poco de tiempo. En definitiva, está tirado el jugador, entraron a atenderlo. Y tengo dos finales más, ¿eh? Ganó Unión de Torquins 1-0 sobre final de esa etapa, sobre San Martín de Carué, y triunfo de Puan Fútbol Club por penales ante Wanguelén. Ganó Puan en Wanguelén, ¿eh? Gran triunfo de Puan en Wanguelén por penales y el primer tiempo finalizado entre Unión de Torquins 1, San Martín de Carué 0. El primer visitante que logró pasar en estos playoffs. Barras semifinales también que se disputan en este fin de semana. Previsitante, por ahí por penales es una lotería. En este caso, Pan Pudo, que no lo tenía en el arranque del torneo, pero se terminó metiendo a base de buenas actuaciones. Va a llegar el lateral para tiro federal después que lo han asistido. A Supes, que sale rengueando. El defensor de Boca con uno menos para aguantar esta embestida de tiro federal que va con Gies. Y este pelotazo largo buscándolo a Somoza. Ganó de cabeza Somoza. Saca Aguirre, completa Valvidares. Se viene la Villa buscando el intento desesperado de empate. Lo buscan atrás a Cacha Carricajo, el arquero que aventa hacia arriba. Pero no fue bueno el pelotazo. Queda en los pies de Abad. Va a la contra de tiro. Vuelve Martínez. Franco Martínez para recuperar. La va a tirar larga. O va a enganchar hacia adentro. Juega ahora con Gies. Va la Villa, se viene el final y tiro buscando el empate. Lo tuvo recién con Arata, no lo pudo concretar. Viene la pelota para Marito Bolia, ganaba Ropel. Oportuno cierre de Ropel, le queda Olmedo, no la puede sacar bien Boca. Se le viene tiro, se viene con Olmedo, justamente un ex Boca. El número 13, buscando el centro, tocaba y sacaba Supes. Completa Valvidares. Una y otra vez le queda a Dolechan, decididamente tiro plantado en campo enemigo, buscando ahora a Olmedo. Pelotazo largo, cubre Abad, gana Olmedo, pero sobre el final de la cancha será saque desde el arco para Boca Juniors. Bueno, acá se ve el enojo del banco de tiro federal por la... porque se... hay jugadores de Boca que están en el piso. En este caso ya se levantó Mauro Supes. Parece que tiene un problema en la rodilla, que no aguanta. Le está pidiendo a los centrales que se queden cerca por una cuestión de... Parece que esto sí es una lesión, no por ahí un típico jugador que se tira para hacer tiempo. Sombrerito de Valvidares, buscaba a Matías Supes. Había mano. Mano del 5, será tiro libre para la Villa. 45 minutos tenemos, no sé si viste alguna seña de alguna adición. No, por ahora no. Pero va a tener que adicionar unos cuantos minutos, ¿eh? Y yo creo que mínimo estamos hablando de 4 minutos. Tenemos 3 minutos obligatorios por los cambios y ahí hubo mucho tiempo. Se perdió mucho tiempo, así que no me sorprendería que sean 5 o 6 minutos. Fuerte remate de Gies hacia adelante. Llega el viento también en el final del juego. Arata la devuelve hacia adentro. Saca Boca.
va a completar Olmedo, intentando de cabeza. También va Alvidares, Lucas, de cabeza. Le queda a Dinamarca abriendo, buscándolo a Toledo. Se patina Toledo. Le permitió a Aguirre cerrar bien y cómodo ante Supes. Nicolás Supes buscando a Roth. Estaba en posición adelantada. Tiro libre indirecto para la Villa en el fondo. Ya lo jugó Arata. Tocó con Dinamarca. Había un bochazo largo de Arata buscando la posición de Bolak. Ganaba bien. Restaba de cabeza Santiago Abad. Ya lo va a hacer Gies, autor del gol de descuento, que le está dando la posibilidad a Tiro de pelear por el empate en el final. Dinamarca. Va Dinamarca como un delantero más, mandando al centro, no es bueno. Se va por el fondo de la cancha. Será saque de arco para Boca Junior. Sigue intentando Tiro por ahora con más corazón que claridad. Boca cierra bien los espacios y no deja entrar a Tiro. Y el partido se dictó en los últimos minutos. Digamos, la emoción entró en los últimos minutos. El descuento de Gies. Y todavía queda tiempo. Hay chances. 5 minutos más adicionó el árbitro. 6 más adicionó en blanco y negro el árbitro allí. Para el triunfo parcial de blanco y negro. 2-1 sobre Deportivo. También final incierto allí en cancha de blanco y negro. Falta de Somoza. Será tiro libre para Boca en defensa, que va de a poquito congelando el partido y el resultado. Tranquilo, Boca, tranquilo, chicos, que ya ganamos, ¿eh? Ya ganamos, ¿eh? Tranquilo, ustedes, tranquilo. Dale, dale ahí a Cristian. Para jugar, ahí. No saque solo, va con él la pelota. Ya le pegó Romero buscándolo a Roth. No podía Roth, saca a Dinamarca. La tira arriba a la cabeza de Matías Supes. Este encuentra a Valvidares. Raspaba Olmedo en el medio, le queda la Villa y se viene Tiro con Dolechan. Zurdazo arriba buscando a Somoza, se manda también Toledo. Recupera Aguirre. Aguirre, siempre Kevin Aguirre. Tocando atrás ahora con Vivas, la saca hacia adelante. El número 2 boquense, será lateral para Tiro Federal. 48 minutos 30 de 50 que advirtió que va a jugar Rossi. 1 minuto y medio final aquí en Boca Juniors. Para el triunfo parcial de Boca Juniors hay un balón dentro del campo. Además del que se está jugando, ¿no? Además de con el que se está disputando el juego. Minutos finales. 1 minuto. Final. Será el último intento, la última lanza. A la carga Barracas, así va Tiro. Viene el centro, le queda a Dolechan, le pegó. Lindo remate, lindo derechazo de Dolechan. La agarró como venía. Se fue abriendo ese derechazo. Se salvó Boca, pero era linda, ¿eh? Vendió cara a la derrota a Tiro igualmente, con ese gol de descuento de penal. Se ilusionó hasta el final, desperdició su situación quizás más clara, la de Arata, que le tapó Romero y se fue así diluyendo la ilusión. Lo buscó hasta el final, pero hasta ahora no ha podido conseguirlo. Y Boca, que por el momento da un paso más hacia la final del campeonato. Boca enfrentará por el momento a Unión de Torkins. Muy lindo duelo. Segundo finales, Boca lleva la pelota lejos de su arco. Va a pitar Rossi en cualquier momento y ahí está. Pitó Rossi, final del partido. Triunfo de Boca, 2-0, goles de Maxi Graf y de Manuel Merkel en el primer tiempo. En el complemento descontó Santiago Gies de penal, la Villa lo buscó hasta el final. Vendió cara a la derrota, como se dice, pero no pudo conseguirlo. Triunfo de Boca, que está en la final, enfrentará por el momento a Unión de Torkins. Y Tiro igualmente tiene doble chance. Por este campañón se reengancha en los playoffs y seguirá en carrera. La luchará desde atrás ahora este gran equipo de Villa Belgrano. Buena victoria, muy trabajada para Boca. Le costó, pero cuando Tiro se metía en partido con el penal que le dan a Gies,
supo manejar las riendas, se alejó del arco de Romero, tuvo la última doble chance, pero no pudo. Hay victoria finalmente de Boca. Vemos ahí como protesta Validares por la expulsión. No se fue contento para nada, obviamente. Y bueno, igual meritorio lo de Tiro Federal, como vos decías, doble chance, pero jugar su primera semifinal y de la manera que lo hizo, con un hombre menos desde el primer tiempo, de los 20, 25 minutos, y ponerle garra, seguir yendo a buscar, eso creo que es muy meritorio. Se va con el pecho en alza. Sin dudas, y Boca, que sigue en la definición principal, está a un partido de poder meterse en aquella definición de fin de año. Seguimos un minutito más, una breve pausa, dejamos la transmisión en marcha y seguimos con alguna nota de lo que pase aquí en el final de Tiro Federal de y Boca Juniors, y actualizamos también todos los resultados de lo que ha dejado esta jornada de cruces en la Liga Regional.